Canilla, bienvenido otro día más a mi canal, el canal de una chef en la cocina. Mira, hoy vamos a hacer un roast beef a la inglesa. Mira qué poquito ingredientes de momento nos va a hacer falta solamente para la carne. Mira qué carne más buena tengo. Mira el trozo de grasa que tiene ahí, que se la voy a dejar. Ni loca le quito yo eso, ¿eh? Para que quede bien jugosita la carne, ¿eh? Mira qué tronco de carne más rico, más limpio, más bueno. Esto tiene 1 kilo 300 gramos, ¿vale? Viene con la cuerda, ya estáis viendo ahí la forma, pero yo se la he quitado. A mí no me gusta hacer, la verdad, la carne con la cuerda no es de mi favorito. Mira, nos hace falta un poquito de sal, nos hace falta también mostaza inglesa fuerte, un poquito de pimienta y aceite, ¿vale? Mira, lo vamos a hacer en microondas, tal cual, y lo vamos a hacer en muy muy poco tiempo. Así que vamos a coger una bandeja que nos quepa para microondas y la vamos a ir calentando de 4 a 5 minutos, ¿ok? Yo mi microondas tiene 700 vatios, así que lo voy a calentar unos 5 minutos. De momento voy a preparar, como se diría, la salmuera o lo que le vayamos a poner, yo le digo salmuera. Y le voy a poner un poquito de sal, no os paséis con la sal, ¿eh? Vaya a ser que nos quede salado. Pimienta toscamente. Yo la he molido, la he metido aquí, porque me había quedado sin ella, y entonces la he molido la que tenía en grano. Toscamente para la carne, a mí particularmente me gusta así. Le ponemos una cucharada o a nuestro gusto. Una cucharada también, o dos cucharadas de mostaza inglesa fuerte. Esta es la más fuerte que yo he encontrado aquí, ¿eh? La Coleman. Es fuerte, fuerte, muy picante, sin embargo, cuando la untas en la carne para hacerla, no pica, ni se nota el sabor tan fuerte, ¿vale? Si lo hacéis en un sándwich, en pan, lo ponéis así, sí os va a salir muy fuerte lo que es la mostaza solamente untada. Bien, no me lío. Vamos a darle vuelta, lo mezclamos. Ya he dicho, si hace falta más, hacéis un poquito más y ya está. Yo creo que con esto, para el trocito de carne que tengo, va fantástico bien. Fantásticamente bien, perdón. Pues nada, venga, seguimos moviendo. Mirad, yo he puesto aquí un poquito de film transparente en la tabla de madera, así me evito de que se ponga todo pringando. Ahora le voy a pringar, nunca me lo he dicho, vamos a pringar toda la carne. Unos guantes en ristre y vámonos para adentro, venga. Es la cosa más sencilla del mundo, un roast beef a la inglesa, así se hace y así se come aquí, ¿eh? La parte de UK. Vale. Vamos pringándolo por todos lados, ¿eh? Sobre todo la parte de la carne. La grasa en un momento dado me da igual, porque la grasa normalmente no se come. Quien se la coma, pues nada, no pasa nada. Pero sobre todo eso, que tenga toda la carne cubierta, bien cubierta. Bien, esto yo lo voy a presentar en caliente, lo voy a cortar luego en caliente, pero evidentemente a mí me gusta también mucho dejarlo, hacerlo de la noche antes o el día antes y meterlo en la nevera, y luego al otro día se asenta la carne, ha quedado más durita, y para cortarla en lonchas muy finas en una cortadora de fiambre queda genial, ¿eh? Para sándwiches, para lo que queráis, ¿ok? Venga, seguimos untando toda esta mezcla, todo este mejunje. No os creáis que me falta, yo ahora le voy a pasar la lengua de silicona y ya veréis como todavía sale del cuenco un montón más de pringue de esto. Así sale exquisita la carne, ¿eh? No nos hace falta hacerla de otra manera. Ya sabéis, el roast beef, podéis coger cualquier trozo de carne de ternera, la podéis asar, ¿eh? Lo más sabroso sería una de 2 kilos, pero para hacerla al horno, como lo vamos a hacer al microondas, con una de 1 kilo, 1 kilo y algo, nos viene perfecto. Mirad todo lo que estoy saliendo, ¿vale? Todo lo que está saliendo de aquí. Así. Ya sabéis que el roast beef es el trozo del entrecot. Se le quita la costilla, se le quita lo que es de la costilla el hueso y quedaría el entrecot, ¿ok? Venga, vamos a seguir dándole. Mirad, esto está caliente ya, ¿vale? Así que yo ahora mismo le voy a poner el aceite. Le podéis poner manteca si queréis. Yo no quiero manteca, a mí no me gusta cocinar con mantequilla ni con manteca. Así que yo le voy a poner aceite de oliva y me voy a poner con mi trozo de carne. Le vamos a meter de un lado 8 minutos. Cuando esté hecha de los 8 minutos, como aquí ahora mismo estáis viendo, le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner otros 8 minutos. Digo, depende del grado que queráis, de más crudo o más o menos crudo. A mí me gusta la carne muy, muy poco hecha. Y me estoy oliendo de que quizás se va a hacer más de lo que yo pienso. Pero bueno, voy a ponerle esto porque la carne tiene 1 kilo 300 gramos. Pero claro, a cuanta más potencia tengáis el microondas, menos tiempo tenéis que ponerle si la queréis muy poco hecha. 8 minutos, mirad, le hemos dado la vuelta, 8 minutos y otros 8 minutos por otro lado, son 16 minutos. Y esto ya está hecho, mirad qué espectáculo de carne.
Ahora yo tengo aquí papel albal, que vamos a sacar ahora mismo la carne aquí, hirviendo como está caliente, y la vamos corriendo a cerrar. ¿Para qué? Para no perder los jugos que tiene, porque esto va a soltar jugo y no queremos perderlo. Así que venga, vamos a liarla. Yo seguramente ahora le voy a poner otro papel más de albal, ¿vale? Porque con uno me va a chorrear todo el líquido. Así que le voy a poner otro y encima de un plato. Exacto. Ahora, cuando yo termine de recoger un poco la cocina, le voy a poner otro papel. Mirad, esto ni se os ocurra tirarlo, ¿eh? Fijaros todo lo que ha soltado. Ahí tenemos toda la mostaza que le hemos echado, la pimienta, un poquito de sal. Así que eso lo dejamos ahí, que lo vamos a utilizar para hacer una salsa. Bueno, mirad, ahí lo hemos dejado 20 minutos. Después de 20 minutos, mirad, ya verás cómo ha soltado aquí líquido. Que es lo que vamos a... ¿Veis? Suelta con la sangre también, porque evidentemente le hemos dejado muy poco tiempo. Yo la quiero muy poco hecha. El roast beef se come así, ¿eh? Ya luego ya he dicho... No me la cojáis, por favor, con tenedor, porque es que si la pincháis se va todo. Se queda seca la carne. Bueno, mirad, yo aquí voy a aprovechar todo el liquidito del asado que ha soltado, que ya he dicho, junto con lo otro, con el otro líquido, pues lo vamos a aprovechar para hacer una salsa. A ver si lo podéis ver. Ok, que mi brazo siempre está en medio. Es muy protagonista. Y también ha quedado aquí en el plato de haber abierto. Nada, todo para adentro. Bueno, mirad, ahora toca lo mejor. Voy a abrir la carne y la voy a abrir de este taco. Yo luego iré cortando, pues, en lonchas más finas o depende de cómo queramos los comensales. Pero lo voy a hacer por aquí, de este tamaño, para que veáis por dentro, que si lo abro muy al filo, seguramente estará menos hecha. Entonces, mirad, la carne está perfecta, está en su punto, está riquísimo. Sin embargo, a mí me gusta menos hecha todavía, ¿eh? Pero bien, ha quedado perfecta, mirad, riquísima. Voy a presentar el plato. Mirad, con la salsa gravy, así se sirve. Con unas verduritas, unas patatas al estragón, que ya lo tenemos aquí en el canal. Y esos son pudding de Yorkshire. Así se sirve aquí. El roast beef a la inglesa. La salsa la voy a poner en estos días también para que lo hagáis y la veáis. Pues nada, cocinilla, mirad qué espectáculo de plato, ¿eh? No me digáis que no está bueno y se ha hecho nada en 15-16 minutos. Fantástico. Espero que os haya gustado también esta receta hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Pero ya habéis visto que ha salido fantástico. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!